Viernes de la séptima semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los últimos días feriales de la Pascua cambiamos de escenario. Ahora Jesús, el resucitado, se aparece a siete discípulos a orilla del lago de Genezaret. Juan presenta el papel de Pedro en la animación y coordinación apostólica. Jesús pregunta a Pedro por tres veces si lo ama. Pedro confiesa su amor. A cada confesión del apóstol, Jesús le reitera su mandato, el de apacentar su rebaño. El encargo de Jesús a Pedro es constituido pastor de sus ovejas. Pedro prolonga en la historia el servicio del buen pastor. El ministerio de Pedro y de quienes prolongan su ministerio a lo largo de los tiempos ha de ser la seguridad y la protección de las ovejas. A partir de aquí, Pedro dará testimonio de Jesús ante el pueblo y ante los tribunales, en la cárcel y finalmente con su martirio en Roma. Pero lo más decisivo que hay en este relato es que la última palabra que Jesús le dijo a Pedro fue: Sígueme. El seguimiento de Jesús es lo decisivo en el cristianismo y en la iglesia. Solo siguiendo a Jesús es como nos podemos hacernos cristianos. El primado de Pedro, su responsabilidad sobre sus hermanos, es una tarea que Cristo le confió y que se apoya en una profesión de amor. Jesús le ha pedido incluso ser primero en su amor. Y termina diciendo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Si después de todo este camino que hemos hecho nos preguntara a Jesús: ¿me amas más que los demás, más que tus hermanos o más que tu propia vida?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Podrías decir que tu amor a Jesús es notorio en la comunidad y entre los miembros de tu casa? Pídele al Espíritu Santo, fuente del amor, que te concedas un gran amor por Jesucristo y por el reino, que sea tan grande que los demás lo noten y, viendo tus buenas obras, crean en Jesús y en su amor. Todo lo que nos conduce allá donde no quisiéramos ir puede transformarse en martirio, en testimonio de amor. También a nosotros nos dice el Señor: sígueme. Después de nuestra debilidad, podemos contestar a Jesús con las palabras de Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y también, imitando esta vez a Pablo, podemos reafirmar que creemos que Jesús, ese a quien el mundo da por difunto, está vivo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.